Muy buenos días, Supermamás. Ya estamos aquí en Cusco. Hoy es nuestro penúltimo día. Ya mañana viernes nos vamos a casa. Soy honesta, en una de las cosas que sí he fallado es en hospedaje. He tratado de buscar y buscar y buscar y es súper raro, en serio, súper raro. Hay muchos hoteles que te botan en la app que yo uso. En la app está un poquito más caro, pero cuando hago el pago están menos. No sé por qué. Estamos aquí. Llegamos por allá, pero le dije a la chica que no nos gustó para nada. Y nos pasó aquí, me dijo, se pueden pasar aquí. Y es una de las cosas que me gusta porque acá hay una camita. Y aquí estoy más cómoda, la verdad. Ya estaba a punto de alquilar un hospedaje más bonito, más, ustedes saben, más, un poquito más carito, pero más bonito. En los hospedajes que he estado hasta ahora me ha gustado mucho el de Aguascalientes. Aquí en Cusco hay un montón, pero como les digo, he fallado ahorita, he fallado este viaje en eso. Ya para la próxima, si Dios quiere, algún día, muy pronto, no muy lejano, ya me ponga las pilas en eso. Pero tampoco está mal. Lo que sí me gusta y lo que sí debo resaltar es que las camas están limpias, 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 limpias. No sé si es por ser sierra y frío. No veo nada de animalitos, todo limpiecito. Humilde, pero limpiecito. Está todo limpiecito aquí, los techos limpiecitos. Lo que me gustó mucho es que acá tengo una camita para mí y allá entrando hay dos camas. Entonces, más cómodo para mí porque mi mamá se levanta en la noche y usa el baño. Ustedes saben, no vivimos juntos y se hace un poquito como complicado para mí estar en un solo cuarto los tres, pero este está perfecto. Como que cada tiene su área, así que mi querido hermano se enfermó, así que tuvimos que ir a la farmacia este día. Este día también tuvimos un tour y él le puso muchas ganas para ir con nosotros, pero la verdad la pasó muy, muy mal en el tour. Bueno, ahorita estábamos yéndonos a buscar pastilla para este hombre que de verdad estaba mal. Cusqueñita, Anashka, Onishka, Onishka. 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 Una de las cosas que me gusta de aquí y se siente es la seguridad. Cuidan mucho esta ciudad y me encanta. Mi mamá está atrás. Le falta la respiración. A mí también, ¿eh? Ahorita no, porque no estamos como subiendo, pero aquí vamos. Vamos a ver qué hacemos, chicas pericas. Vamos a ver. Yo amo aquí, yo quiero quedarme más, hasta irme a... Hasta, mami, hay que quedarnos aquí, hasta irme allá, a Estados Unidos. Ve. Mira, tan bonito todo. Sí, ah. Yo quiero No solo quiere la bebé. caminar. Ay, yo solo quiero la bebita. La mamá me da miedo, sí. No, no. Ay, no, déjala, está bien. Necesito. Pobrecita. Siéntese. Ey, bebé. No, ella no quiero. Ella, la mamá, no. Va a estar de su lado. Solo quiero la bebé, señor. Buenos días, señora. Señor, Buenos días. Quiero la bebé nomás. ¿Ya? Me da miedo ellas, las mamás, las grandes. To the right side, this building is the municipality of Cusco. And to the upper part of this building, you are seeing a cooler, black. That is the Cusco Square.
hecho izquierdo, perdón, al costado izquierdo del bus, tenemos a nuestro amigo Abraham, quien les va a tomar una foto panorámica a todos ustedes para que tengan un bonito recuerdo de este recorrido. Todo a mano, miren lo que encuentro aquí. Arte. Arte es lo que uno encuentra aquí. Mira el señor. Ahora hacen todo puro fábrica, ¿verdad? Sí, ya no hacen así tejido lateral. Qué lindo. Qué lindo. Miren, chicas, me compré mi carterita. Estaba entre esto y esto. Oh, este tiene borde también. Y esto, que está bonita, pero está muy larga. Entonces después es muy incómodo. Pero miren aquí. También es esta bonita, ¿no? Está larguita, ¿ve? Sí. Está bonito. Este también usted la ha hecho también. Más diseñado es esto, ¿no? Ajá. Apoyen, apoyen talento peruano, chicas. Y no pidan rebaja como yo. Porque lo hacen a mano, miren. Toma un mes hacer eso. Un mes hacer ese detalle. Hay un mercado por aquí, pero me da miedo ir por allá sola. No hay nadie. Estoy aquí subiendo todo, estoy loca. Hoy voy a dormir feliz. Subí desde la plaza de armas de aquí de Cusco hasta el mirador de San Blas. Ahora estoy caminando para siete borreguitos, dicen. Vamos a ver, sola por aquí, por la Cusco. Mi hermano se enfermó, mi mamá se quedó ahí con él, así que tengo que aprovechar. Ya me voy mañana, chicas. Aprovechar de Cusco. Calle Siete Borreguitos. Todo lo que las redes sociales hace. Es una huaca. Como las iglesias de Jesús. El poderoso templo para Dios. Vamos a ver si me llego a tomar una foto por aquí. Thank you.
Bueno, después de una larga caminata, me voy con mis heladitos. Riquísimo de maracuyá. Amo la maracuyá. No soy fan de los helados, pero cuando es frutas, me encanta. Muy grandín, ahí roba mucho. ¿Ahí roba mucho? El Callao también. Ah, soy. ¿Quién te ha dicho todo eso? Los mismos. ¿En el colegio? No, los noticias. Oh. Las noticias, no, de mí no. En los limeños. ¿Por qué las noticias no salen nada? Sí. ¿Qué te han dicho? ¿Qué ciudad es de Lima peligroso? San Juan de Lurigancho. Katy, yo no sé, yo no le he dicho al niño. El niño dice que San Juan de Lurigancho es peligroso. Él es de Cusco. Bueno, la exprimí a Cusco. He paseado por todos lados. Me siento muy contenta, muy feliz. Obviamente que planeo volver algún día, muy pronto, espero, no muy lejano. Espero volver. Una ciudad hermosa, bendecidos los que viven aquí. Para mí, bendecidos. Precioso lugar. Chicas, después de 16 días de estar en Perú, nos regresamos a casa. De verdad que estoy muy emocionada de ver a mis bebés, a mis chiquitas, a mi Noah, a mi Jonás. Lo he visto diario por teléfono, pues, porque está con mi esposo. A Noah también lo he visto, pero pues, ay, los extraño de verdad a los dos muchísimo. Estoy muy contenta de irme de aquí, feliz. Ayer mi hermano me hizo un tratamiento en el pelo y como que más o menos ha quedado. No sé, pero el clima aquí en Perú, creo que porque es seco, mi pelo se hace así, esponjoso. Y yo, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Ya, entonces, chicas, sí, ya listé todas mis maletas. Ya listé mis dos maletas, una maleta chiquita, ya. Son las 4:42. Ay, mis chiquititos, yo ya los extraño, mis bebés. Ah, mira mi carterita, chicas. Yo amo mi carterita, lo compré en Cusco y huele a oveja. En serio que debí comprar bastante. A la próxima creo que voy a hacer como, ¿cómo se dice? Business. Voy a llevar bastantes a Estados Unidos para venderlo. Esta es mi maleta que me encantó porque con esta viajé a Cusco y súper chévere, entró ropa. Esta gorrita para que no se me malogre, la voy a poner en mi cabeza, creo. Pero me da risa, mi mamá todavía sigue guardando mis sábanas de cuando tenía 21, 22 años, creo que lo compré. Mi globito que mi hermano me regaló por el día de la mamá. Gracias a Dios, todo nos fue bien en Cusco, regresamos tranquilas, estuvo muy feliz. El propósito de este viaje fue acompañar a mi mamá a su entrevista, chicas. Y por aquí les quiero decir, tuve una entrevista con la embajada de Estados Unidos. Y pues no le dieron la visa. Eso fue lo triste. Por eso también quise venir. Yo me dije a mí misma, ¿no? Si no le dan la visa, pues quiero hacerla feliz yéndonos a un lugar nuevo como Cusco, Machu Picchu. La verdad que yo siento que ella lo disfrutó mucho. Ha sido su primera vez a sus 62 años que conoce Machu Picchu. Entonces, quería esto. Si no le daban la visa o le daban la visa, íbamos a disfrutar igual en Cusco, Machu Picchu. Y ella está tranquila, la verdad. Es triste porque es difícil que le den la visa, pero vamos a intentar otra vez, chicas, ¿ok? Bueno, ya es hora de regresar, como les digo. Estoy esperando al taxi, Dios mío, ese hombre. Lo voy a matar. Voy a ponerme esta gorrita porque no, si no se va a malograr. Después de comprarme esto me arrepentí, chicas, porque había de otro material más bonito. Pero ya la próxima. Esta cartera no se aprecia mucho aquí, pero, o no sé, ya. ¿Eh?
Yo pienso, no sé. Pero allá en Estados Unidos, ¿ustedes qué piensan? Tengo la cartera, nada que cartera de Gucci, nada yo. Con mi cartera, mi mochila. Vámonos. Vámonos, espero que todo esté bien. Voy a tener un largo viaje, espero que me acompañen, creo. Espero sacar la cámara. Es un poco nostálgico cuando me voy de aquí. Mi cuartito. Va el cuartito. Llegamos al aeropuerto finalmente. Para llegar al aeropuerto desde mi casa tengo que pasar mares, cerros, ríos y burro y montañas. Mentira, no, es verdad. Hubo tráfico, como 2 horas le hemos hecho hasta acá. 2 horas, ¿ah? Estamos aquí en el restaurante Tanta. Me han recomendado mucho este restaurante. Está cariñosito, pero dicen que está bueno. Siempre me voy con mi pollito a la brasa, pero esta vez quiero irme con una comidita mejor. Mi pisco sour, el tercero de este viaje. Ah, es la chula, te ves pituquis. Salud, Eduardo. A ver, ayer traté de tomar uno y estaba rojo. Ay, hay que ver bien, ¿eh? Así nomás. Está fuerte. No dice nada. Raquel, pero el pisco, esa es su medida oficial. Ya sé, pero a mí me gusta bajito. No tomes. Está bueno, está bueno, está bueno. Borracha. Justo me provoqué estos y mi familia me apoyaron en pedirme ají de gallina, lomo salteado. Y mira esto, fuera la brasa, mamá. Pero si tú vives aquí, mami, ¿para qué quieres esto? Te he pedido picar. Vamos a picar. Dile la verdad. Vamos a picar los tres. Ají, negro, prueba. Mi madre. Voy a probar ahora el ají de gallina. Vamos a ver. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Está rico, pero le falta sal. ¿O no? A ver, prueba, prueba. Ellos lo hacen un término. Salsito. Bien, no lo pueden hacer más salado. No está mal. Por ahora hay gente que tiene más poca sal. Voy a probar el arroz con pollo. ¿No? Ya, me encantó el arroz con pollo y esto. Lomo saltado estupendo, riquísimo, pero solo un poquito más de salía, pero pues no pasa nada, no importa, está buena, son los tres, recomendado Tanta. Me bañé, me lavé el poto.
Anita me prestó su ducha para bañarme, ¿no? Saben cómo me siento fresquita. Hemos venido... Oye, estoy toda despeinada, Dios mío. Estamos aquí en su pueblito, al costadito de su casa, nada más. ¿Cuánto tiempo está aquí? 5 minutos de mi casa. 5 minutos de su casa. Ha venido con su bebé. Ya conocí a su bebé. Vamos a caminar un poquito por aquí. Porque su chiquitín toma siesta a la una, dice. Nos vamos a comer. Me va a llevar a un restaurante que ella nunca ha ido. Jamás he ido. Nunca ha ido. Y me dice, uy, ahí hacen esto, el otro. Y yo, ok. Pero Ashley y yo hemos querido ir por bastante tiempo. Y es uno de esos coreanos que uno se cocina su comida. Yo nunca he ido a un lugar así. Así que vamos a experimentar algo juntas. Sí, a ver su qué. Su Ashley se quedó con el pechocho. Con la bendición. Con su bendición. Our salad here is scallion salad, radish wraps and jalapenos and onions. We have our spicy radish, broccoli and scallion sauce, pasta salad, and kimchi here. The menu is actually... We can add oil a little bit, right? Be careful that it's a hot grill here for you. I don't want it to pop a fire. Oh. So you could add it after, but it's not into the grill. Oh, okay. Thank you for telling me that. Fíjate, sí, ya está, creo que ya está allá. ¿Sí crees que ya está allá? Sí. Pero, si no lo tiramos de nuevo a la... Tú, para ti, eso ya. Tienes que tirarlo, porque no sea diferente, pero muy rico. Pecado, o sea, arroz como siempre, Dios mío. ¿Está rico? A ver. ¡Jonás! ¡Jonás! ¡Hey! ¡Hey, bebé! Thank you.